Hola, somos José e Iñaki del Centro de Jardinería Gorbella. Mi cara se os hará familiar porque yo trabajé en otra empresa y grabamos bastantes vídeos tutoriales con el tema de plantas y jardinería. Ahora ya tengo mi propia empresa y también tenemos nuestro canal. Hoy os vamos a enseñar qué sistemas de riego se pueden colocar en los jardines, terrazas, en diferentes sitios donde tengáis plantas para poder facilitaros el trabajo del riego a las plantas, que tiene que ser constante para que las plantas puedan florecer y estar bonitas. Como ya sabéis, el riego es una de las tareas importantes en los jardines y en los balcones para hidratar las plantas y a su vez para que el agua actúe como vehículo para llevar las sales minerales hasta las raíces de las plantas y las plantas se puedan alimentar. Para planificar bien un sistema de riego, lo primero que nos interesa saber es qué zonas queremos regar y qué plantas son las que queremos regar. No tiene nada que ver una zona norte con una zona sur. En una zona norte las plantas pasan más frío y crecen menos. En una zona sur las plantas pasan más calor, crecen más, por lo tanto necesitarían bastante más riego. Lo primero que tenemos que hacer para la instalación de un riego es hacer un croquis del jardín que tenemos, cómo queremos ubicar las plantas y de las medidas que tenemos, para de esta forma saber qué aspersores van en una zona, qué difusores, goteos, qué sistemas de riego tenemos que poner en nuestro jardín. Y aquí has comentado el tema de hacer un croquis, pero claro, dependiendo un poco de la orientación, ¿cuántas líneas puedo poner yo en una zona norte contra una zona sur? Primeramente, lo que tenemos que hacer es, para saber cuántos aspersores tenemos que colocar en un ramal o qué goteo tenemos que colocar, necesitamos saber qué caudal y qué presión de agua tenemos. Entonces, lo más sencillo suele ser coger un cubo de 10 litros de agua, lo llevamos al grifo del jardín y abrimos a tope el grifo y lo controlamos a ver en cuántos segundos se nos llena el cubo de agua. Y con eso ya podemos hacer un cálculo para saber qué presión tenemos, qué caudal tenemos, qué capacidad de aspersores nos va a alimentar luego ese agua. Concretando, Iñaki, para una zona norte, ¿qué tengo que poner? Podemos colocar o difusores, que son los que más agua echan, pero claro, deberían de estar en funcionamiento durante menos tiempo. Se podrían colocar aspersores también, que estos necesitan más tiempo de riego. O si tenemos unos parterres de plantas, podríamos colocar perfectamente también algún goteo. Yo pienso que para una zona norte, si tenemos zonas de plantas, deberíamos de colocar sistema de goteo, porque es el que menos va a encharcar esa zona. Entonces, para la zona sur sería lo mismo que para la zona norte, lo único que habría que cambiar un poquito serían los tiempos de programación, ¿no? Exactamente, para la zona sur tenemos que pensar que ahí las plantas crecen mucho más rápido porque tienen más calor. Entonces, si crecen más rápido la planta, tendríamos que ponerles más tiempo de riego, o si es una zona de césped, lo mismo, o aspersores que echen más cantidad de agua, o también lo mismo, más tiempo de riego. ¿Regar a cualquier hora o tener un hábito? Regar en una zona sur, por ejemplo, lo ideal sería 8 o 9 de la noche o así, si no, de las mejores a las 5, a las 6 de la mañana, dar un riego entonces, porque luego ya sale el sol. Al salir el sol, seca lo que está mojado y se forman menos hongos sobre las plantas o sobre los céspedes. ¿Para este y oeste alguna diferenciación, alguna característica? El este es una de las zonas donde el sol también calienta, pero no tanto como el sur o como el oeste. El este necesitaría un poquito menos de riego y el oeste es más similar a la zona sur, porque para cuando el sol llega a la zona oeste, ya ha estado calentando durante toda la mañana el ambiente, entonces cuando llega a esa zona ya tenemos una temperatura bastante alta. La zona oeste, tenemos que calcular que el tiempo de riego es parecido al de la zona sur y la zona este un poquito más reducido que la zona sur. Es decir, solamente regar un poco por las mañanas. Sí, lo ideal es regar por las mañanas, pero si por las mañanas no se puede, también estaría bien a la noche. Ya sabemos todos que ayer hizo mucho calor y claro, las plantas necesitan mucho agua, pero ¿y en octubre? ¿En enero? ¿Cómo hacemos? Dependiendo de las estaciones, cambia totalmente el tiempo de riego que necesitan las plantas. Pensemos, por ejemplo, que ahora en agosto, como ayer, como tú dices, hizo mucho calor, pues podríamos haberles dado un pequeño riego al mediodía, un pequeño riego de apoyo, a modo de pulverización, pues un poco para reducir
la temperatura que puede tener las hojas de las plantas o el césped, que en ese momento pues está muy agobiado porque tiene 35, 37, 38 grados y por mucha agua que le des, la planta no se va a refrescar. Entonces, solamente una ducha por encima y refrescarla. En primavera, por ejemplo, que la planta está creciendo porque ha salido del invierno, está chupando mucha agua, entonces necesita más aporte de agua. En el otoño, pues como los días van acortando y ya va haciendo más fresco, hay que reducir los tiempos de riego. Y en invierno muchas veces, pues con anular el sistema de riego suele ser suficiente. Iñaki, veo que has montado aquí, no entiendo muy bien, ¿qué tingla has montado aquí? ¿Qué tuberías hay aquí? Bueno, aquí hemos montado un muestrario de los diferentes sistemas de riegos que nuestros clientes van a poder colocar en su casa, bien sean jardineras, bien sean en tierra, bien sean aspersores, difusores. Hemos colocado un poquito de todo, le hemos colocado una arqueta también con las electroválvulas y un programador. Y ahora te voy a explicar cómo funcionan un poco todo el sistema de montaje. A ver, Iñaki, explícame esa arqueta, ¿qué hay dentro de la arqueta? Bueno, esta arqueta normalmente se coloca en la tierra, enterrado prácticamente hasta esta altura, de tal forma que ahí dentro metemos lo que son las electroválvulas y las electroválvulas van conectadas al programador, que es el que acciona todos los riegos según los tiempos que nosotros queramos y las horas que nosotros queramos. Esto, José, lo he montado de la siguiente manera. Son unos colectores que lo que nos ayudan es a colocar diferentes electroválvulas dentro de la misma arqueta. Entonces, nosotros los vamos ensamblando. Con apretarlos un poquito es suficiente porque tienen una junta tórica dentro. Se coloca el machón y ahí podemos nosotros colocarle ya la electroválvula. Estas electroválvulas llevan una flechita en la cual te indican el sentido del agua. Entonces, en ese mismo sentido, enroscas la electroválvula y ya aquí tenemos una electroválvula montada. La siguiente sería lo mismo, la traemos aquí y la volvemos a roscar aquí. También es importante al comienzo del colector de electroválvulas colocar una llave de paso, de tal forma que si tenemos una avería en el sistema de riego, hemos cortado una tubería porque hemos ido a plantar una planta, pues cerramos la llave de paso y dejamos anulada esta, ya podemos arreglar lo que hayamos averiado. Las electroválvulas son al final unas válvulas que funcionan a 24 voltios. El programador le manda la señal de apertura o de cierre. Y todas las electroválvulas que sepáis que se pueden abrir manualmente también. Tienen una maneta que si la damos para un lado la abrimos y si la damos para el otro lado la cerramos. Bien, ya tenemos conectadas las electroválvulas. Ahora, ¿puedes explicarme cómo funciona cada uno de los sistemas? Bueno, esto ya está preparado para poder explicar a nuestros clientes en vivo y en directo cómo funciona. Les voy a programar y vas a ver cómo salen agua de estas tuberías. Vamos a ver. Como ves, ahora hemos accionado el riego de microaspersión que va por esta tubería, el de goteo, que es regulable, este goteo lo podríamos cerrar y lo podríamos anular o lo abrimos según las necesidades de las plantas. Y tenemos también aquí en la jardinera este riego de goteo que es autocompensante. Luego tenemos la manguera de sudación que lo que nos viene a hacer es riega la franja entera. Es una manguera que funciona muy bien para setos y zonas de parterres de flor, porque si la ponemos serpenteando por debajo de las plantas, nos va a empapar perfectamente las raíces de las plantas sin que nos mojen a las plantas. Por lo tanto, no va a crear hongos en las hojas. Esto se coloca en superficie, ¿verdad? Sí, esto tiene que ir sobre la tierra. No lo podemos enterrar porque si no, la tierra podría obstruir los poros que tiene. Bueno, y mira, este es una tubería con gotero integrado que tiene los goteros a 33 centímetros y nos va regando las plantas. Este sí se podría enterrar, pero todo lo que se entierra corre el riesgo de que algún día con la azada le demos un golpe. Hay que tener cuidado. ¿Y longitud? ¿Qué longitud podríamos poner? Si le colocamos una manguera de 50 metros, pues prácticamente se diluye la presión en la misma tubería. Pues si vamos a colocar una manguera de 20 metros, pues interesaría colocarle un reductor de presión. ¿Y este aparato qué es? Eso es un aspersor de corto alcance. Es un aspersor que tiene un alcance máximo de radio de unos 9 metros, ajustable hasta 4 metros y medio, 5. Es lo recomendable para regar un césped, ¿verdad? Eso es. Estos son para regar un césped. Luego tienes este otro, que este sería un aspersor de unos 13 metros de alcance. Estos aspersores se entierran hasta esta altura.
El aspersor, cuando está bajado, tiene que quedarse ahí. Entonces, hasta esa altura se quedan prácticamente enterrados. Y esta es la conexión que lleva para la tubería de riego. ¿Qué tenemos aquí, Iñaki? Aquí tenemos los difusores. Los difusores son un sistema de riego que se utiliza para las parcelas más pequeñitas porque tienen un alcance máximo de 3,5 metros de radio o así. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los difusores echan más cantidad de agua que los aspersores, porque los aspersores echan un chorrito de agua que va dando vueltas y entonces necesitan tiempo para hacer todo el recorrido. En cambio, los difusores es un abanico que está todo el rato regando la parcela que hayamos escogido. Entonces calculemos que los difusores les hacen falta 10 minutos de riego. Ajá. Y al aspersor le hace falta entre 20 minutos y media hora de riego por lo menos. Me has comentado que están permanentemente echando agua, pero ¿no hay alguna manera que se puedan regular el abanico, el arco? ¿Cómo sí, los difusores existen de boquillas fijas que tienes de 360, de 180, de 90, hay de diferentes. Y luego existen estos que son de boquilla regulable, o sea que los vamos abriendo o los vamos cerrando según nos interese. Con este le damos el ángulo que nosotros queramos y luego así los vamos girando para donde nosotros queramos que nos riegue. Y el alcance también se puede acortar, o sea, con este tornillito de aquí, si les vamos apretando, les vamos cerrando el paso de agua y entonces si hacemos un diámetro de 5 metros, podemos llegar hasta un diámetro de 2,5 o así. Iñaki, ¿estos tubitos tan delgaditos para qué sirven? Estos son lo mismo que hemos visto antes en tubería de 16, en tubería de diámetro de 16. Este es microsudación también para trozos más pequeñitos. Y este otro es pues goteo incorporado también. Lleva cada 30 centímetros un gotero que se puede utilizar pues para zonas más pequeñas. Ya hemos visto un poco cómo funcionan todos los sistemas, pero ¿y precio? ¿Por qué precio se mueven? Vamos a pensar que un jardín, o sea, una casa con jardín con unos 500 metros cuadrados, los materiales de riego le pueden costar entre los 300 y los 500 euros. Pues para un balcón, una terraza o así, entre los 150 y 200 euros. Pero estamos hablando siempre de ponerlo automático. Claro. Porque también se podría colocar perfectamente manual, o sea, vamos nosotros, abrimos las llaves y sale bastante más económico. Entonces, dependiendo de lo que se quiera, lo que pasa es que, claro, si lo colocamos manualmente, luego nos tenemos que acordar de ir a abrirlo y de ir a cerrarlo, porque si no, lo inundamos todo. Esperamos haberos entretenido unos minutos y que hayáis aprendido algo más sobre el riego automático. De cualquiera de las maneras, os invitamos a que veáis este tutorial y otros más en nuestra página web www.centrodejardineriagorbella.com y, por mi parte, despedidos. No obstante, si estáis interesados en estos sistemas de riego, os atenderemos gustosamente en el Centro de Jardinería Gorbella. O sea que aquí nos tenéis para lo que queráis.